Golazos como estos cambiaron el norte por el sur. El volante Álvaro Sánchez firmó por 3 torneos cortos con el Municipal Pérez Celedón. Es una nueva oportunidad, como dice usted, un nuevo reto para mi vida en la parte futbolística y lo asumo con todas las ganas y espero llegar a cumplir las expectativas, tanto primero lo que es grupal como individual ahí en Pérez Celedón, ¿verdad? Sánchez tiene 32 años. Jugó 1.745 minutos en el campeonato de verano con San Carlos, donde fue el segundo mejor artillero con 6 goles. Siempre ha tenido un buen equipo, entonces por ahí también fue la decisión y lógicamente también yo conozco al técnico, conozco a José y tengo muy buena amistad con él y por ahí se dio la conversación y ahora, como repito, contento por abrirme las puertas, tanto el club, el presidente y en este caso José, y lógicamente tengo muchas amistades ahí. El volante que tuvo su paso por Alajuelense estará llegando en unos días a Pérez Celedón para comenzar su paso por la institución guerrera. Sí, 3 torneos, gracias a Dios, por ahí, ya todo está listo, y no, lógicamente, llegar a aportar mi poco de experiencia que ya he adquirido y lógicamente con buen fútbol y darle alegrías a esa afición y poder tratar de empezar con el pie derecho y buscar de una vez el próximo campeonato, si Dios lo permite, el próximo torneo, buscar la clasificación de uno, estar en los primeros lugares. Álvaro Sánchez se une al goleador de la Liga de Ascenso, Fran Zamora, como contrataciones en el Pérez. Juan Gabriel Guzmán y Kevin Sancho ya renovaron su continuidad en el equipo del Sur.